dar com a luz. Mm. ¡Uy, qué bello! Está qué rica vida, ¿ya te? ¿Sí? ¿Sí, no? Mm. No.
son reales. ¿Quién de ustedes es el nieto de Godzilla? ¡Grande! Thank you.
Muy bien, ha sido un gusto
haber compartido con ustedes esta noche. Para nosotros siempre es una noche especial y llena de alegría. En esta noche vamos a pedir a todos ustedes de manera muy especial que unan sus fuerzas y pidan a través de una oración o como ustedes sepan hacerlo, por el bien, la salud de nuestra compañera que se encuentra en la ciudad de Guayaquil enferma, por Leslie. Vamos a pedir que... Estoy baño. Take our decisions. In the morning, it's possible going to inside to the bait. In the afternoon, it's a low tide. Maybe it's a bigger wave. No, it's impossible going to inside. It's the best decision for you. First, visit Lafe Beach, and then continue to sail to Pinson Island. Continue the activities. In this area, we have other first activity, the first snorkel. Probably you see in this area is a black deep shark, a baby, 40 or 50 or 60, 70, 80, 90, maximum size, so 1 meter. Yeah, it's good. Maybe you see the sea turtles, sea lions, marine iguanas. Maybe you see a lot of tropical fishes. For example, you see the school, maybe you see the school, the sergeant fish, or king angel fish, black shrimp salamas or sardine fish, or maybe you see the bigger marmal rays, or maybe you see the sting rays on the bottom, the sand bottom. Yeah? In this area you have a free time. In this area, the wind. The wind. But in this area is very calm. Yeah. I have a rule in Galapagos. It's very important rules. No, it's my rule. It's a national park rule. Thank you.
Salve. Marijuana is going to the small bait. It's a thermal regularization of your temperature. ¿En serio que le encanta posar, ¿eh? Ah, no. Cutest thing I ever seen. Welcome to Pinzon Island.
second activity. In this area you have a free time. In this area it's very calm. The core there is no current. This area probably you see the manta rays or school the eagle rays or sting rays or a lot of tropical fishes. Yes? Now continue with your wetsuits, put your equipment, and then the captain is approaching to the coast. Now, if you want to go going from, take a pump, relax. Qué hermosa. Okay, guys, are you ready? Yes. Yes. Okay. Please, first, swim in front. You calculate how 5 meters far away to the coast, and then continue in that direction. In front, you calculate 20 meters up, then stop, and then swim in circle, and then back and forth. Yes. Yes. Sea lions.
un sol delicioso. Pam 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 parara pam 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 parara 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 pam 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 parara pam 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 parara darara darara da. Ese es mi grupo de las chicas que me hacen falta. ¿De qué? La sala de la esperanza, que le hemos puesto el nombre, la quinta sala de la esperanza, con el nombre en memoria del solitario George. Aquí vamos a ingresar a verlo al solitario George, ya no vivo, sino en embalsamado, lo vamos a ver. Nos quedamos dos minutos aquí, esta es una cámara, estamos con 20 grados centígrados, es para vigilarlo con la temperatura del cuerpo. Pasarse las rayas, cuidarme a los niños, no pasarse las rayas, no tocar los vidrios, no tocar las cosas allá. Allá van a tener una charla de 2 o 4 minutos y todos en otra cámara que ustedes van a salir así mismo que estamos. Las charlas son muy cortas, es por los notas de pasajeros que tenemos, claro. Y ya creo que va a ser el último grupo y cerramos a las 5 o'clock, exacto, cerramos, yeah. Entonces lo vamos a hacer. Espero que vean lo mejor acá. Okay. Muy amable. Bueno, ahora si están en vivo y en directo conociéndolo al solitario George, aquí les voy a dar una sorpresa para ustedes que quieren darles. Ahí pueden verlo tranquilamente. Para que ustedes tengan una idea, la charla es corta, pero eso sí. Quiero que ustedes, cuando lleguen a su tierra, son de Guayaquil, de Manabí, de donde vayan, quiero que recuerden esto, que estuvieran en una sala, y entre un galapagueño, yo soy galapagueño, y ustedes van a saber, este es el famoso solitario George que murió en el año 2012, pero se lo encontró en el año 1972, lo encontraron los guardaparques, y lo trajeron pensando de que ya esta raza estaba extinta, porque aquí venían bucaneros, balleneros, y se llevaron casi la mayoría de Galápagos, porque antes no era parte nacional, era viva Barcelona, era todo, se llevaban las cosas y no había ley, y no había problemas. Mi padre comió carne esta porque no había problema, era libre. Pero ya desde 1958, que fue creado Parque Nacional, todas las especies flora y fauna son protegidas y tienen sus leyes y reglamentos. Entonces este animal
llegó aquí en 1972, que lo encontraron, lo traímos aquí. Aquí permaneció más o menos 40 años. A esa edad había un señor Fausto Llerena que lo cuidaba, lo tenía, le daba su comida, agua y todo. Cuando un día, un 25 de junio, o 23 de junio, algo así, del 2012, lo encuentra muerto por su muerte natural. De ahí se lo llevó a los Estados Unidos, el mundo, la gente del mundo se puso hasta de duelo por este animal, porque era conocido a nivel internacional por la gente conservacionista. Lo encuentran muerto y se lo llevan después a los Estados Unidos del 2012. Allá permanece 4 años, le hacen el tarsidermia, le hacen todo. Este es relleno, su cuerpo ahí, con espuma flex. El pescuezo, todas estas cosas, ahora está pesando 50 kilos. Antes pesaba como 70 kilos, ahora está con 50 kilos. El pescuezo y las patas que ustedes ven así es grande, de esta especie. Ustedes pueden observar la especie que ven allá. Es redonda, patas cortas y cuello corto. Es porque ellos eran de un lugar, de una isla árida, donde la vegetación para ellos era alta. Entonces tenían que estirar su pescuezo para poder alimentarse. Y las patas altas para poder inclinarse y poder alimentarse. Los de allá vuelta no necesitan tener patas largas porque tenían alimentación a vaca, como decimos, siempre ahí. Entonces, el promedio de vida de ellos es un promedio de 100, él tiene más o menos, murió a la edad de 120 años a 130 años. Ese es lo que me dicen los científicos, yo lo repito porque yo consulto con ellos, de 120 a 130 años. Se le trajo 2 hembras, de Isabela y de Española. Las hembras, las de Española no funcionó, las de Española funcionaron, pero ¿qué pasa? Cuando la hembra tiene huevos, 20 huevos más o menos, ya está esperando el mundo, los científicos, todo para la eclosión, eclosiona, pero ¿qué pasa? Que no sale. No sale fértil. Entonces no tuvo el solitario George y no tuvo descendientes y se quedó frío. Y ahora se le hizo este edificio que tiene un precio de $600,000 más o menos. El vidrio es comprado en Estados Unidos. Se lo tiene aquí conservado, aquí este, mejor que a un niño. Lo tiene aquí protegido para nuevas generaciones, 40, 60, 70 años. No le va a pasar nada para que la nueva generación venga y lo conozca el solitario George. Gracias por haberme. Thank you.
Buenos días. Qué hermoso. Qué hermoso. Espérate. Llegamos. Se nos quedó la persona que venía. Sí, llegamos.
Y entonces, ¿cómo es la vida acá? Mira, ¿quién viene allá? Wow. ¿Es tu novio? ¡Ay, qué miedo! ¡Qué lindo color de mar! ¡Qué rico!
¿Y esto es? ¿Esto qué es? Estos son los túneles de lava. Los túneles de lava. Sí. Son naturalmente, porque todas estas son, estas islas son volcánicas, ¿no? Entonces eran como conductos de lava. Exacto, el conducto de lava. Son como conductos de lava. Bueno, ustedes ingresan por acá y les esperan la salida. Más o menos, ¿cuánto tiempo es? Unos 15 minutos. Ya. Por aquí todo es el recorrido. Gracias. ¿Cuántos años tendrá esta vaina? ¿Recuerdan la formación de la isla? ¿Cuánto? ¿Verdad? Esto todavía sigue guardando residuos. Wow. Genial. Es diferente el clima acá. O sea que este volcán ya está... Mira ese espacio pequeñito, Dios mío. Como... ¡Wow! Parece una... algo como película de terror. Qué difícil todo este camino. Aquí adelante. ¿Cómo se ve la diferencia? Por como que tienen una faldita. No, mire el caparazón, mire la diferencia. Si ven que el macho tiene bastantes fibras ahí como rayitas y la otra no tiene nada de rayitas. El caparazón. Y las puntitas que tienen en cada cuadrito los machos. Espérese un ratito. De caminar en medio de la gente, ¿no? ¿Ya? Se movió muy rápido. ¿Más lento? No, sí, más rápido camina. ¿Velocidad aproximada? Sí. No lo podía decir, pero sí camina un poquito. Cuando están en apareamiento más, ahí el macho la persigue. Reacción inmediata.
Una jodera, es decir, esta tortuga. Bueno, para ser exactos, este humano. De estos se supone que habían, por eso le dicen los gemelos.